Muy buenas y bienvenidos una semana más a este Gastronomízate. Hoy no estamos en Salamanca, ni en la capital, ni en la provincia, sino que nos hemos venido hasta la playa de la Barceloneta, en Barcelona, como no podría ser de otra manera, porque vamos a visitar un restaurante, una marisquería muy especial, que cuenta ni más ni menos que con varios centenares de empleados. Que comienza desde primera hora de la mañana. Hemos querido venir a pasar el día entero con ellos para saber cómo funcionan por dentro. Muchas manos, mucho trabajo y sobre todo mucha pasión e ilusión. Hoy en Gastronomízate, Restaurante Salamanca. En este Gastronomízate de hoy vamos a mostrarles cómo es todo este funcionamiento de esta marisquería, de este restaurante Salamanca. Para ello nos hemos venido a primera hora de la mañana cuando nos dicen que está todo mucho más tranquilo. Así que vamos para adentro a ver cómo están las cocinas. A las 11 de la mañana y ya nos encontramos aquí con Ricardo López. Muy buenas. Hola, buenos días. Una vida. ¿Cómo es trabajar aquí en el restaurante Salamanca? Hombre, bien. Una marisquería que tenemos nombre. Se intenta hacer las cosas bastante bien, con buen producto, buen género. Estamos haciendo una tortillita de patata para los almuerzos. Aquí hacemos, bueno, butifarra, lacón, oreja. Hay días que 60, 70, 80, 100, depende. Pues yo me comería unos huevos con bacon o una butifarra con munchetas. ¿Cuánto trajín suelen tener? Porque ahora mismo estamos viendo el restaurante, entre comillas, un poquito más tranquilo, pero el ritmo es mucho más ajetreado. Uy, aquí, bueno, estos días, depende del día, porque hay mañanas que estamos aquí hasta con cola y hay otros días, pues que bueno, que a lo mejor viene un poquito más tarde. Yo soy madrileño, pero criado aquí en Barcelona. ¿Qué tiene Barcelona que la haga tan especial? No sé, será su gente, su sitio, no sé. Buenas noches, hola Ana, buenas noches, bienvenidos aquí a mi casa. Buenas noches, bienvenidos, muchísimas gracias. Aquí os recibo con todo el cariño del mundo, os abro las puertas de mi casa, de mi corazón. Para enseñaros los productos y lo que estoy haciendo en esta tierra de Cataluña, donde llevo tantos años y donde todas mis fuerzas, mi sacrificio, todo lo que Dios me ha dado, aquí lo he dejado. En esta fachada, en estas puertas, todo está lleno de historia. Si me permitís, lo primero que quiero es ofreceros los productos que tenemos aquí en la casa a los clientes cuando vienen. Mira, si me permites, vamos a hacer honor a la tierra. Aquí tienes el jamoncito, la carne que viene de nuestra tierra, el corderito que tenemos, los lomitos. Luego ya pasamos a lo que es esta zona, que es la Barceloneta,
es el corazón, estamos a 100 metros del mar y entonces pues tenemos que tener los productos que se venden y que mejor se llevan en esta tierra. Aquí tenemos un rape, aquí tenemos un bogavante, aquí tenemos unas gambas de Palamós. Esto es una maravilla, esto es una gambita que ha venido esta tarde viva. Aquí tenemos un carabinero muy, muy bueno y tal. A las 6 de la tarde hay una subasta de pescado muy cerquita de aquí, en la Barceloneta, donde vamos y compramos estos productos que ahora se los ofrecemos al cliente. Si me permitís, más dentro os enseñaré, pasaremos, aquí tenemos las cigalitas, ¿me entiendes esto? Y esto es lo típico y esto es lo bueno que tenemos en esta casa, ofrecerle al cliente lo mejor que tenemos. Yo llevo aquí 46 años, hizo el 18, va a ser, mejor dicho, ahora el 18 de julio, ¿a cuánto estamos hoy? Que no me acuerdo, luego lo cortas. A 14, estamos a 14, ahora el 18, hace 46 años que aquí abrí una puertecita, que esta es la historia de este restaurante. Estas paredes, estas esquinas están llenas de gotitas de sudor y de mi vida. Mira, si me permites, para empezar, te quiero enseñar precisamente cómo empecé, luego pasamos para adentro. Esto aquí tenía unas mesitas y empecé con esta puerta que tenemos aquí. Esta era la entrada del restaurante y tenía estas dos mesitas. Es una historia llena de historia, cargada de historia y de emoción. Un buen día yo tenía mi padre que se puso enfermo y fui a verlo y nos quedaba en casa el hermano pequeño que se llama Modesto, que estaba sin trabajo y me dice, ¿qué vas a hacer con tu hermano que está por aquí con las ovejitas y la huerta? Digo, papá, yo estoy en Barcelona, era Policía Nacional, que siempre lo digo con mucha honra, y trabajaba los días que tenía libres en el Corte Inglés. Y le digo a mi papá, no te preocupes que lo voy a llevar para Barcelona, lo meto en el Corte Inglés o algún trabajo le buscaremos. Llego aquí, vivía a pensión en casa de unos señores que tienen un bar pequeñito aquí y le digo, voy a colocar a mi hermano. Y dice, oiga, coge usted un bar que hay pegando a las playas, verá qué bien le va a ir. Oh, y si yo no tengo ni idea de todo esto, ¿cómo voy a coger yo un bar, Dios mío querido? Si yo no sé servir un cortado. No, nosotros le ayudamos. Vale, llamo a mi hermano, viene para acá y entramos entonces y lo compramos para un socio y para mí. Y había estas dos mesas, si me permitís, era hasta aquí, hasta esta columna que hay aquí. Por aquí venía la barra y esto es lo que tenía para un socio y para mi hermano y para mí. Enseguida me di cuenta que comprando unos jamoncitos, que si los veis aquí colgados, podía vender unos bocadillos en la mañana. Aquí tenía una plancha y así empecé. Luego, poco a poco, enseguida, pues fui subiendo. Al año y pico, le digo al socio, o es para ti o es para mí, para mi hermano. Bueno, pues entonces echamos suerte, me tocó a mí y ya compré lo otro que hay al lado. O sea, esto es otra tienda, que había aquí una mercería y automáticamente la compramos y lo amplié. Bueno, una alegría grandísima porque ya tenía el puesto de trabajo para mi hermano. Muy bien, entonces vamos a seguir más allá y ya os cuento más cosas. Mamma mía, mamma mía. Mamma mía, let me go. Beelzebub has a devil put aside. Hola, bueno, adiós, amigo. Voy a entrar para iros indicando cómo he ido subiendo poco a poco. Llegamos aquí, si me permitís, y esto es el motor que necesita esa maquinaria para funcionar. Esta es la estrella que tenemos de los negocios que tengo, es el corazón de todos los negocios. Esta es la central, aquí es donde yo he estado todo el tiempo y de aquí hemos repartido clientes para todos los negocios que tenemos. Esto ha sido lo que se consiguió el nombre y donde yo he dedicado toda mi vida, a este trabajo, a esta lucha, a este sacrificio, en que poco a poco, pues con mucha calma, con mucha paciencia, hemos ido subiendo, pero todo es con esfuerzo, sacrificio y tesón. En este restaurante ahora seremos unos 130, 140, bien entendido que son dos turnos, no se cierra nunca. Se abre a las 9 de la mañana, 9 menos cuarto, y se cierra la cocina a la 1. Entonces estamos todo el día, se van turnando, hay un turno con sus 8 horas reglamentarias, 9, algunos días hacen un poquito más y tal, y entonces están unos en la mañana y otros en la noche, y en la tarde y en la noche, y así nos vamos. Y no hacemos, ellos van haciendo fiesta, pero hay alguien que casi nunca hace fiesta, que es Silvestre Sánchez Sierra, fíjate.
Bueno, voy a explicaros un poquito la preparación cuando hacemos a primera hora, porque aquí tenemos desayunos, a primera hora hacemos desayunos, hacemos comidas, hacemos cenas y la cocina es interrumpida. Y de Zamora, tengo que decir que soy de Zamora. Tenemos cuatro turnos, porque como comprenderéis tenemos muchos comedores, entonces hay cuatro camareros que se encargan, cuatro encargados que se encargan de dividir los sectores de los comedores que tenemos en la parte de arriba superior del restaurante, y después tenemos otro encargado que se encarga de la parte de abajo. Y después tenemos por la parte de la terraza, que normalmente en este tiempo la gente prefiere más la terraza porque tenemos un sitio privilegiado, que estamos al pie del mar, que es el único sitio, yo creo, que de Europa, que en 5 minutos desde la Plaza Cataluña te pongas en la Barceloneta, que es un sitio privilegiado, que es donde está nuestro restaurante. Pasamos dentro en la carpa que tenemos aquí, el restaurante, donde las personas están comiendo. Bueno, deciros que tenemos unas carnes que tenemos muy ricas, que tenemos, son moruchas de Salamanca, propia de nuestra tierra, tanto los embutidos como el jamón, que es el jamón ibérico. Tenemos en Aldea Rodrigo, tenemos una granja con más de 8.000 cochinillos, que es donde nos abastecemos, y después tenemos los pescados, pescados nuestros propios de Galicia. Tenemos más o menos unos 80 proveedores que nos traen, pero casi el producto base, que es nuestro jamón y tal, es producto de Salamanca. Si pasamos un poquito, veis un poquito así por encima. Vemos un poquito por encima la terraza, ya veis que a estas horas, bueno, pues la gente está haciendo las cenas. Están haciendo la cena, que es un sitio muy agradable, al pie de la playa, que la tenemos aquí a un minuto la playa, y es un sitio muy bonito para venir a cenar de la parte de Barcelona. Normalmente baja a todas las personas aquí a nuestro restaurante. Bueno, como veis, ahora es la hora punta de las cenas y el restaurante, pues están todos los chicos trabajando, sirviendo las mesas, y está bastante concurrido, como veis. Hace una noche muy agradable, es un sitio muy bonito, el de la Barceloneta. Y aquí, bueno, la calle Almirante Cervera, número 34, para todas las personas que quieran venir, pues si nos quieren llamar, pues nuestro teléfono es el 93-221-5033, para reservar, porque es preferible que reserven mesa, porque la verdad que está el restaurante bastante completo. Hoy es un día tranquilo, hoy es un martes, es un día tranquilo, pero bueno, llevamos 44 años aquí trabajando. Y como veréis, pues tenemos mucha clientela, gente que viene de todo el mundo. Hoy tenemos mucho francés, mucho italiano, brasileño, alemán, inglés, también tenemos mucho. Somos un poco internacionales, somos bastante europeos. Casi todos los chicos hablan inglés, hablamos italiano también, el italiano similar al español, ni te problema. Y después hablamos catalán, hablamos varios idiomas, casi todos los chicos, pero como mínimo, inglés. Más adelante os voy enseñando, mira. Vamos, aquí tenemos... Este es un comedor lleno de fotografías de gentes que han pasado por aquí, por la historia. Mira, aquí tenemos a Del Bosque, aquí tienes al amigo, aquí tienes a Francisco, por decirte algo, aquí tienes a Núñez cuando estaba, aquí, mira, aquí tienes a Antonio Hidalgo, aquí tienes a Lucas, que estaba allí en la Junta de Castilla y León, que fue el presidente de Castilla y León, que ahora está en el Senado. O sea, gente conocida, muchísima, gracias a Dios, visitados, y son comedores pequeños. Este era el alcalde de Barcelona, que había antes, la primer teniente alcalde, es por decirte unas fotografías. Mira qué fotografía más simpática, si me permites, quiero que te fijes en ella. Mira, aquí tienes a un jugador del Barça, ¿cómo se llamaba este? Efren, me parece que se llama, ¿me entiendes? Con la chavala más pequeña que tenemos en la casa. Todas las partes, vienen gente de todos los sitios del planeta, y de todas las clases sociales, a nivel de la cultura, a nivel político, a nivel deportivo, a nivel artista, a nivel de decoradores, de toreros. Soy amigo de casi todos los toreros de España, por decirte, más o menos todos han pasado por aquí. De Marruecos, llevo aquí con Silvestre 38 años. Eh,
el Laksawi Miniar. Porque los mejores cocineros que hay en España hoy día son de origen marroquí. Y llevo con Silvestre 38 años trabajando, entre fregaplatos y termine jefe de cocina. El jefe es muy buena gente, que pasa a veces tiene genio, no se puede a veces tal meterse con él porque es un poco duro. Aquí estamos los compañeros todos, somos aquí de todos los países del mundo, de Marruecos, de Pakistán, de Argentina, de Uruguay, de Bolivia, porque la cocina aquí es muy difícil en esta casa, porque todo se prepara al momento. Aquí comidas de día para otro no lo hacemos. La comida se hace al día. La paella lleva los sofritos como Dios manda, lleva que me lo pone mi compañero caramal fresco del día, lleva chirla de aquí de la costa, lleva una gambita fresca siempre limpias como Dios manda. El secreto de la paella es el fumé. Todo cabezas de pescado fresco se tiran al fumé, gamba, cabeza de gamba. Después tenemos una almeja que está aquí, viene de Galicia, una almeja gallega, lo pone siempre a la paella. Si hay algo más, te explico, hay más. Hay fideuá también, se hace el mismo sistema. Hacemos merluza a la vasca con merluza del norte de Galicia. Te ponemos unos bogavantes. Cuando hay una paella especial, lo ponemos un bogavante para dos personas. ¿Te lo abro? Abre. La carne se hace por el otro lado, no se toca con el pescado, es una carne de Galicia. La mayoría del producto, el producto español de Galicia. La mayoría. Y tenemos el mejor jamón del mundo, es de Salamanca. La granja de Silvestre Santisierra, de Aldía Rodrigo. Producto. Somos una familia que la verdad, que somos plan familia, porque estamos aquí más aquí en la casa que, la, que en casa. Aquí chupamos más horas con Silvestre que en nuestra casa. 20 minutos tarda una paella, 10 minutos al fuego y 10 minutos al horno. Y aquí gastamos casi un domingo 150 a 200 kilos de arroz. Los días normales 60, 70. Y además trabajamos con un mino diariamente, 11 euros. Primero, segundo, postre, café. Invitamos chupitos a todos los clientes que vienen aquí a la casa. Aquí no manda nadie, manda el cliente Silvestre. Aquel cliente tiene que hacer contentísimo de la casa. Se cambia la comida dos veces, tres, da igual. La empresa no pierde nada, se cambia que haga falta. Primero, cuando he ido subiendo, como antes te he explicado, tenía una tiendecita y iba comprando la de al lado. No tenía dinero, tenía que ir al banco, ¿me entiendes? Y mis hermanos me prestaban algo, alguna cosita, daba una entrada y tal. Fíjate cómo será, que te quiero contar una anécdota. Cuando me llegué a quedar con todos los bajos, lo primero que hice, pues llamar a un constructor para hacer una reforma. Y no tenía más que algo de entrada, porque todo esto no me costó mucho dinero cuando empecé. Yo empecé con un precio en el otro restaurante que nos costó 600.000 pesetas para el socio y para mí. Y luego después poco a poco he ido ampliando. Entonces fui al banco y le digo, mira, pasa una cosa que la siguiente, me ha salido un local ahí pegando al restaurante, si ustedes me autorizan un crédito, yo voy a ampliarlo, voy a subirlo. Hombre, pues tú, te vemos en el barrio que eres trabajador y tal, y me concedieron el crédito. Aquella noche me marché para casa, que vivía en la Plaza Palacio, me tiré toda la noche sin dormir. Digo, ay Dios mío, yo no encuentro forma de salir adelante. Me arruino, ¿qué hago? Me vuelvo atrás mañana, pero yo dije, no, ánimo, porque en este oficio hay que arriesgar y en todos en la vida, cualquiera que quiera salir de lo normal, tiene que arriesgar y tiene que decidirse. Si haces una vida normalita, nunca saldrás de lo normal. Toda la ilusión era seguir adelante, que es lo que sigo. Cuando yo me hice con toda esta parte de abajo, que decía, yo creo que ya casi me puedo morir, leches, cualquiera se muere. No, empecé a pensar en subir para arriba y entonces compramos toda esta primera planta de arriba y pusimos esta escalera y le hicimos comedor, que también tuvo mucho éxito para las mesas que hay de empresarios y de gente que viene
a celebrar un cumpleaños o algún acontecimiento o algún bautizo, comunión. Empresas pequeñas de 60, de 80, de 100, de 70, las subimos arriba y están encantadas. Si me permites, cuando yo era jovencito, mira qué chuleta era, fíjate lo que es la vida. Mira, esta era la Loren, mi mujer, aquí estaba yo, las fotografías, y luego pues después pues con gente que ha venido por aquí, muy importante, a todos los niveles. Mira, mis hijos, mis sobrinos, los hijos de mi hermano Modesto, yo, mi hijo Ángel, mi hijo Javi, Robert y Ángel. Estos son los hijos de mi hermano Modesto. Subiendo a estos comedores, si me permites, allí tengo una foto con mi madre, una maravilla, aquí con mis hijos. Hay un refrán para cualquier chico que trabaja en mi casa, que cuando entra les hablo de la humildad, del trato, del servicio que hay que tener, y siempre les recomiendo que lean este letrero, que es: trataremos al cliente como nosotros querríamos ser tratados en su lugar. Y esto se lo hago cumplir y gracias a Dios lo van haciendo. Esta es vuestra casa y esta es lo que puedo enseñaros. Una zona que es histórica, es muy inventada en Barcelona, pues se llama la Barceloneta. ¿Por qué? Porque están las playas, y desde las playas a la Plaza Cataluña es un cuarto de hora, 20 minutos lo que cuesta el ir. Deciros que llevo siempre a Salamanca en mi corazón, que siempre me estoy acordando de las cositas que pasan por allí, de aquella Plaza Mayor, de aquel pueblo donde nací. Yo nací en un pueblo que se llama el de Rodrigo, ¿entiendes? Donde tengo a mis hermanitos, a mi hermano Pascual, a mi hermana Andrea, a mi hermana Lora, a mis cuñados, a mis sobrinos, y aquellos recuerdos siempre permanecen en mi corazón, y siempre estoy pendiente de cualquier acontecimiento que pasa en Salamanca.
Nada más. Pues hasta aquí este Gastronomízate tan especial que hemos desarrollado desde el corazón de Barcelona, esta playa de la Barceloneta y el restaurante Salamanca. Ya saben que si quieren seguir todas las gastronovedades que tenemos, tanto en Salamanca como en otras ciudades, como es el caso de este programa que hemos desarrollado aquí en Barcelona, pueden seguirnos en La 8 de Salamanca cada semana. Gastronomícense, ya saben, nosotros nos vamos a la playa. ¡Chao!